Vamos allá, estamos en vivo. Bienvenido a esta nueva entrega de la última nota Radio Show por Neutral FM, la casa de los nuevos talentos. Buenas noches, everybody. ¿Qué es lo que? Dime nada, dime todo. Todo bien, activo. ¿Activo? Súbeme ese otro chin. La discoteca se llena. Pero la que más me gusta son las mujeres ajenas. Oh. Esa vuelta. Va para allá. Sonando totalmente en vivo. Onady Trackball. Onady en vivo. En la última nota Radio Show. Cabe destacar que ese tema lo hizo bien sí la ley musical. Hace pila. Cuando aquí no se pensaba hacer Trackball. Y si tú lo pones ahora, está de tiempo. Bien, sí, una bestia. Respeto para usted, mi hermano. El mejor, bien, sí. El mejor. ¿Quién lo dijo? Miren, aprovechando que él acaba de hablar, se tomó la atribución de hablar el hombre sin presentarlo. Ya me está matando. No me le dé cámara todavía, espérate. Hoy se encuentra con nosotros un joven emprendedor, un joven visionario, un ejemplo a seguir, un fajador. Trabajo por pila. Él no duerme detrás de su sueño. Y con nosotros, recibamos con un fuerte aplauso a Compa Club. Bienvenido, hermano. Gracias, gracias. ¿Activo? Activo. ¿Estás asustado? No, no, estoy así. Nunca asustado, porque contigo es que no se asusta, que para tirando fotos y haciéndole video. ¿Real? Real. Como le dije, tirando fotos y haciendo video. Cuando se trata de fotos, audiovisuales, de video, de todo lo que usted quiera que tenga que ver con multimedia, este hombre es el hombre, valga la redundancia. ¿Real? Real. ¿Con aceite o sin aceite? No, no, como la gente quiere. ¿Baje bien? Humildemente. Humildemente. El mejor es él. ¿Sigo bien? Ahí sí. ¿O hay unos cuantos que están por encima de ti? Ninguno, ay, dile, ninguno. No hay forma. El trabajo habla por sí solo. Ay. El trabajo habla por sí solo, humildemente, el muchacho. De los ríos para el mundo. Háblanos de este proyecto. Bueno. ¿Cuándo nace? ¿Qué tiempo tiene? Ya... ¿Con quién te ha codiado? ¿Dónde tú has tenido acto de presencia? Referencia que la gente puede buscar del trabajo que tú has realizado. Nosotros estamos aprovechando este espacio para que ustedes conozcan lo que tenemos, para consumir nuestro propio talento. Rompa, brother. Ok. Compa Grow inicia siendo nuevo talento en el 2015. En ese tiempo fue en el Barrio Azul, donde yo me crié. Ok. ¿Qué pasa? Yo conocí a un amigo mío que metía mano con la música, aún sigue metiendo mano. Es Eri Nice, que tenemos un proyecto pendiente. Nice. Ahora mismo está viviendo en España. Y vamos a lanzar algo bien duro y tiene una sorpresa dura. ¿Qué pasa? Que yo lo vi a él y me inspiré inmediatamente. Joder, tío, directamente desde España, Eri Nice. ¿Qué coño pasa, tío? Nada, cuando yo lo vi, digo, wow, yo también quiero ser nuevo talento. Yo quiero meter mano, yo quiero ser músico, vamos a romper. Entonces ahí... Yo hablé con él me ayudó, me guió, grabé varias músicas. Debarata esa cámara, debarátala. Con el tiempo luego fui viendo que la música no era lo mío, porque se me hacía muy difícil componer o algo por el estilo, mucha inversión. Uh-huh. Luego de eso puse mi estudio, astutamente. Y dije, bueno, si estoy gastando mucho, vamos mejor a invertir un estudio. ¿Un estudio musical? Exacto, un estudio musical. Ahí me volví productor musical. Oye eso. También se gana indirectamente y también indirectamente se cumplen los sueños. Porque muchas veces tú quieres ser artista, pero por X o Y razón no lo logra. ¿Y qué hacen algunos? Ah, tengo tal posición ahora, déjame invertirle un par de pesos a fulano. Estratégicamente, el Compa Group hizo lo siguiente. Ahora mismo no estoy teniendo la musa para estar componiendo, ni tampoco la feria para estar tirando la patada. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero seguir en este entorno de la música. Déjame montar mi estudio musical y facturar con eso porque me gusta. Exactamente. Es un consejo. Hay muchas personas que se enfocan en donde quisieran estar sin antes sacar provecho del lugar en el que están. Entonces. Dale, Grucoelo, de nuevo con eso. ¿Qué pasa? Que. Luego de eso, que yo puse mi estudio musical, yo con el tiempo dije, cónchole, pero que la música yo no entiendo, como que tampoco me apasiona tanto. Ahí fue entonces cuando entró el audiovisual. Yo, bárbaro. Yo recuerdo que yo hice mi primer video musical, fue a mí mismo con un teléfono, o sea... Con un celular. No recuerdo bien, un Alcatel de eso, viejísimo, con una cámara. A ti te pasó como cuando la tipa te gusta, pero ella no aparece. Te metiste mano tú mismo.
Yo mismo me hice el video musical y yo, bueno. Nada, fuiste por ahí. Exacto. Luego ahí mi mamá tenía una cámara 720p Olympus, que es pequeña, de esas digitales. De la que usan los turistas aquí nada más. Exactamente. Y con eso después yo hice mi primer video musical a un nuevo talento. Le hice la música y le hice el video. Y yo, bárbaro, pero este efecto tan duro. Y ahí comencé con la cámara, hacerle giro, de que todo la me imagino el efecto. Háblame de ese efecto. Ese efecto, ustedes lo ven. Y dicen, una transacción, cuidado, cuidado, cuidado. La cámara, yo la hacía así, era como el guía de un carro, durísimo. Y yo, déjale, está durísimo eso. Efectos naturales. Exacto. Y ahí con el tiempo de no, pero es que los videos. La vuelta es. Ahí yo puedo como todo lo que yo me imagino, expresarlo en un video. Okay. Y ahí fue como que me fue entrando el amor hacia los videos. Okay. Y así fue. ¿Tú no tienes alguna inspiración de gente que hacen videos aquí, en este país? Al principio, siéndote sincero, ninguna. Pero luego ya con el crecimiento que tuve y la experiencia y sabiduría, me fue inspirando Raimi Paulus. Raimi. Muy creativo. Sí, Rodrigo Phil. Y el que más me gusta, que yo digo es el mejor para mí del mundo, Lyrical Lemonade, Cole Bennett. Ese es el mejor director estadounidense. Ese para mí es el mejor. Él tiene su influencia y se está nutriendo el tipo. Eso es bueno. Y algo también es real. Yo sigo a fulano, me inspira a fulano y le estoy dando por esa línea. Aquí hay gente que se sientan y les duele. No se atrevan a decir, yo vi que fulano salió con esto y me motivó. Claro. No, el tú reconocer te hace crecer. Exactamente. Entonces también tenemos entendido que formas parte de algunos proyectos artísticos que ya tienen su trayectoria. Tú estás parte de lo que le graban las actividades y también le graban los videos de manera oficial. Por ejemplo, yo grabo eventos de colegio. Aparte de eso, grabo videos musicales con artistas establecidos. Yo he trabajado con la mayoría. He trabajado con Tibigún, con Jaracaquico. He trabajado con La Perversa. Con La Manta, con La Quicada. La Quicada y La Manta de Los Ríos, pues de nosotros personales también. El sí. Cherry también. ¿Quién más? Lugar La L, Secreto, Rochi, entre otros más, muchísimo. Coño, el hombre está metido en la alta gama. Muchísimo, yo trabajo muchísimo ya. No, eso es bueno. Y pero no un chivito nada. Tiene su trayectoria. ¿Algunos artistas te han quedado mal en eso? Ay, te han puesto a esperar, no te paga bien. El 50%, ¿Para cuándo? Ay, Dios mío. Nada más ponen la mitad. Eso y es casi cierto. No lo caqué. Yo no voy a mencionar gente. ¿Quién tú sabes, te debe? Pero no diga el nombre, pero di una canción. No. Me han quedado muchísimo mal, siéndote sincero. Muchísimo. A veces ponen una hora y llegan después de 4 horas, 3 horas. Se comienzan a recortar ahí mismo cuando yo llego. Comienzan a buscar a la gente cuando yo llego, los materiales cuando yo llego. Ah. Y ya, en esos tiempos, siéndote sincero, anteriormente, yo metí a mano, normal, pero ahora la persona que me venga así, un nuevo talento así, le cancelo ahí mismo. Ok. Y le devuelvo su dinero ahí mismo, porque estoy cuidando mi imagen. El tiempo, la trayectoria, y mi portafolio de videos musicales tiene un respeto. Entonces, cuando yo veo que un nuevo talento hace ese tipo de cosas, yo inmediatamente y que digo... Y tiene un programa también. No, o sea, y un equipo. Programa de trabajo y un equipo de trabajo que o sea, hay que qué sé yo, darle agua, ponerlo a comer, porque en verdad... Claro. Tú tienes que dar la mano por ello también. Exactamente. Compa, mira, acaban de hacerme una pregunta. ¿Picante? No tan picante, porque no sé cómo tú la tomarías. Dicen, ¿de cuánto hay que disponer para bregar con el compa? Oh, pues están así la gente. ¿O depende? Bueno, eso depende de muchas cosas. Pero le voy a dar una primicia. Yo por ahora estoy cobrando por un video sencillo, musical, 25 mil pesos. Mínimo 20 mil pesos. Ya ahí tiene, es aparte también del viático también, exacto. Okay. Del viático. Ahora bien, si ya quieres un audiovisual alta gama, con dron, y un buen guión, y una buena producción, entonces ahí se añade el presupuesto a los 25 mil pesos. Como por ejemplo el video que le hizo aquí Mico Ultra Mega, que es otro que le hice video, hey, con una chica también de allá de Estados Unidos,
Chis Maravilla, no sé si se cambió el nombre ahora, porque ya siempre se cambia el nombre. Un saludo para ti, Gringa Maravilla. Y atención positiva anónima, cambiate nombre. Saludito. Sí, hay 25 y si hay que hacer algo bien profesional, pues hace un presupuesto, una cotización. ¿Tú te has pechado con proyectos que tú dices, te voy a bregar? Te voy a cobrar 5 o no me dé nada, así. ¿Para qué tú ves el corazón que yo tengo, hermano? Cuando yo comencé a subir de manera inmensa, que comencé a trabajar con un sello discográfico en ese tiempo, que pertenecía a La Perversa, yo inmediatamente con una capital que estaba obteniendo demasiada grande en ese momento, yo dije, mierda, no me compré equipo alta gama y voy a hacer un proyecto que sea regalando video musical a todos los nuevos talentos. Oye, eso no, hermano. Oye, hermano. Me diste la costilla porque fue ahí, pero cuando me salió por ahí. Yo hice ese proyecto y comencé a tirarme los barrios. Yo tengo un canal de YouTube que tiene como 6,000 suscriptores, fue gracias a eso. Yo comencé a tirarme en los barrios tipo Capricornio, pero en vez de hacer una entrevista, tú eres nuevo talento, ven, cámbiate y vamos a hacerte un video musical totalmente improvisado. Buf, y él lo subió a su canal o yo lo subí al mío. Y ya, eso es todo. Ahora bien, luego con el tiempo, ahí fue que entró la ola de delincuencia que estaban matando de que esos delincuentes y vaina. Villame y vaina así. Exacto. No, eran otro lado, que se estaban tirando, la policía y eso. Carta blanca, que te exacto. Llaman, entonces, yo para cuidarme mi salud y cuidarme mi equipo de trabajo y mis materiales, dije, no, vamos a ponerle un stop a esto. Y aparte de eso también ayudé demasiado a nuevo talento. Demasiado, le hice videos musicales. Cogiste demasiado trote. Pila de trote, entonces me salí en malagradecido. Que subiste el video a tu canal, que el diablo, que me está robando. Entonces, yo me he retirado un poco de ese proyecto porque siempre trae un problema. A veces es tan bacano, exacto, trae consecuencias. Dilo de nuevo eso a la cámara, díselo de nuevo. A veces es tan bacano, trae consecuencias. Por eso. Grow Coelho. Por eso ustedes tienen que analizar eso y ponerlo en su día a día. Ya, hay que tener su esto de vez en cuando. Yo tengo una pregunta. Bueno, me hicieron una pregunta a mí. Viene pregunta. Para ti. Háblame del rating, nano. Espérate. ¿Cuántos somos? 10,000. 10,000 totalmente en vivo. Nunca nos quedamos por debajo de los 5 y eso que estamos empezando. Somos una plataforma baby. Pero gracias por el apoyo a ese público durísimo. Viene el premio, viene Romo, viene Ponche en estas Navidades. Vamos allá. Los patrocinadores que frenen. No va a declarar nada sobre eso. Dale. Nosotros tenemos bate de todo aquí. No, pues. ¿Está bien? Bueno. Compa, tomando en cuenta en el entorno que te estás desarrollando y ahora que incursiona trabajando con promos escolares, que con los artistas, que fotos, que esto y que lo otro, ¿cómo le va el compa con las mujeres? Uy. Bueno, amigo. ¿Qué te digo? La modelo de los videos de Zampael. Ese modelo que tú grabas, que te dicen, mándamela. Yo estaba hablando con Cuero Boy, que es un nuevo talento de Los Praditos, la cara de Los Praditos. Sobre ese tema, Cuero Boy, que es ese nuevo talento que está ahí detrás. Ey, felicidades. Muy duro. Saludos para Cuero Boy. Cuero Boy. Me encantó su nombre, pensé que era una tipa, pero es un tipo. Yo estaba hablando con él sobre eso y... Muy pronto, Cuero Boy en cabina. Cuero Boy te lo voy a decir en la próxima entrevista. Eso él te lo va a aclarar en la próxima. ¿Van forzado? Hay una demanda. Eso está bien. Hay muchas cosas que decir sobre eso. ¿Te está fluyendo? Sí, sí. Un saludo para la mujer de él. Para la coma. Saludo para la coma, que el compa está metiendo mano. Mira, con Nenoman, ¿cómo se dio eso? Ese acercamiento. Ese acercamiento, exacto. Ese para trabajar juntos. ¿Cómo se dio eso? Bacanísimo, no, no, no. ¿Él llegó a ti o tú llegaste a él? ¿O hubo un mediador? Un mediador. Y llegaste tú. Sí, Violay y Símbolo. ¡Ey! El Símbolo y Violay de nosotros personal. Saludos para ellos también. Me dejo un dinero y una mano, pero somos... Hola. Ellos le hablaron súper bien de mí. Siempre le hablaban cosas sobre mí, sobre mi trabajo. Siempre, actualmente también con cualquier persona que está a su alrededor. Mira, el compa es durísimo. Y ellos hablaron mucho con Nenoman. Hubo un tiempo que yo crucé por la tienda de Nenoman. Okay. Y ahí fue como que lo saludé. La Virgen Flow, ¿cómo se llama? Sí, la Virgen Flow Boutique. Exacto. Okay. Ahí fue, yo fui para allá, lo saludé. Ey, ¿qué tal el compa? ¡Bárbaro, tú eres el compa! Sí, Viola, ahí me ha hablado de ti. Símbolo también, durísimo, manito. Cuando yo vi esa acción hacia mi persona, yo me quedé sorprendido. Bárbaro, pero... ¿Y esta humildad?
Siéntate sincero, Super Lenormand es el artista que me ha conmovido a mí al 100%. O sea, su humildad es increíble. No hay un artista más humilde que Super Lenormand, se lo digo yo. De verdad, es el mejor. Súper talentoso, Edu. Ha hecho cosas por mí que le agradezco, Lenormand, te agradezco muchísimo. De verdad. Bacano. Muy duro. Y Químico Ultra Mega también. Esos dos artistas son los más humildes que yo conozco. Sí, demasiado humildes son. Directamente desde los cabellos con el color del corazón, demasiado humildes son, se lo dice el compa. Demasiado humilde. Son muchos equipos de trabajo que tú tienes. ¿Cuánta gente son ustedes? Somos alrededor de 10 o 15. Y cada uno tiene una función, ¿verdad? Cada uno tiene una función. Tengo el chofer, la seguridad, asistente, secretaria, camarógrafo, fotógrafo detrás de cámara. Y hay un picoteo feo, porque este viernes casualmente coincidimos en un lanzamiento de una promoción. Nada más y nada menos que la promo Flatter, la promo Flatter del Colegio San Luis, que se dio durísimo con Tipigú. Coño, el maldito San Luis fue. San Mauricio, socio. ¿Cuál huevo es el tuyo? Yo siempre es una vaina con ese colegio. Con el San Mauricio. Felicidades a esa promo, felicidades a esa chica y a esos chicos que se fajaron. Llovió y esa lluvia no detuvo el party. Eso se llenó, se puso soldado durísimo. Tibigú la aplicó. Lock is that. Feo la aplicó Tibi. Se montó también DJ Nabil. De parte de nosotros lo hizo DJ Cisco, el conocedor de género. Fue una vuelta dura. Compa Group cubrió el evento. También Paradiso Studio y J1 Promoción en la casa con el montaje. Una vuelta a otro nivel. Payola para nosotros, ¿sabes? No, estamos vallados. ¿Futuro proyecto para el 2023? Futuro proyecto. Viene algo. Demasiado picante. Demasiado picante. Compa Groove va a comenzar a ejercer su imagen a través de los videos musicales. Si ustedes, bueno, que ustedes todos saben que mi eslogan es compa, edítame eso ahí. Compa, edítame eso ahí. Cuando entre la canción compa, edítame eso ahí, voy a salir yo con este logo así en alta. ¡Tan! Y así van a salir todos los videos musicales. Eso se llama proyección personal. Exacto, ya queremos somos comenzar. La marca compa, así que prepárense. Voy a ejercer mi imagen y ya a partir de hoy, con esta entrevista, una figura pública. No, bendiciones, gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Y a partir de nosotros, a partir de esta entrevista en la última nota Red Show, prepárense para ustedes llamar al asistente del asistente del compa para una entrevista. Hermano, este espacio es tuyo. Gracias de verdad. Full, te deseamos todas las bendiciones del mundo. Sigue rompiendo. Gracias. Activo. La gente, dame las redes sociales, número de contacto, contrataciones y vamos a la vendedera. Compa Group en la casa. Vale, me pueden seguir como Compa Group, guión bajo. Otro Instagram que es MCFS Company, que ahí es que yo subo los audiovisuales. Y el otro es Lagon, ahí yo subo las sesiones de fotos. Mi contacto para contratación es 809-889-3189. Ya ustedes saben. Otra cosa, y discúlpame, dale, compa. Dale, compa. Discúlpame que te interrumpí. Los nuevos talentos, que comiencen a hacer sus canciones con el compa Edita Meso ahí como introducción. Y en el primer verso, segundo verso, hay una barra que mencione compa. Les voy a hacer un descuento sumamente barato. ¿Cómo? Un super descuento. Ya ustedes lo saben. Es más, se lo voy a decir aquí de 25 mil, 10 mil pesos. Ya ustedes lo saben. ¿Qué oferta? De 25 a 10 mil, más de un 50% de descuento. Con el simple hecho de tú mencionar en tu canción, dímelo, compa, o edítamelo, compa. Vamos a ponerlo más bacano. Tienen que suscribirse a este canal de YouTube también. Ahí. Seguir el Instagram también. Ya ustedes saben, todo lo que esté en la descripción de este video. La última nota Red Show. Es más, tú le dices, mira, yo lo vi en la última nota Red Show. Edítamelo, compa, y ya tú tienes tu descuento. Me mandan capture, el DM, le mandan capture a ellos. Y si ustedes cumplen con todos esos requisitos, que lo siguen a ellos, pues cumplan conmigo también, que vamos a romper con un video de alta gama. Ya ustedes saben, nosotros le damos seguimiento a eso. Gracias, compa, y aprovechen esa oportunidad. Buenas noches.